Bueno, lehenik eta behin esan, bueno, gure taldeak hemen gauden deno bezala, uste dut argi dagoela, kezkatutako dela pandemiaren eraginekin eta krisiak sortu ditun kaltekin, eta hor badago sektore bat, Arabar Errioxako sektorean ardogintza zuzen, ba, gogor kolpatua izan dena krisiaren gatik. Beraz, guk neurriak egitearen alde gaude, noski, are gehiago. Gure taldea izan zan lena, plantatu zuena, neurria behar zitula sektoreak, eta plantatu genuen adibidez, kontsumo eta salmentak areagotzeko estrategia bat behar zela, eta baita ere, ba, marketplace moduko bat, salmentak online egiteko, edo ardoen banaketan salmenta sustatzeko plataforma logistika bat. Gero, gobernu forala, plan A aurkeztu zuenean, maiatzean, aurkeztu zituen lau neurri, gu lau neurri horiek, eta esan genuen orduan. Bueno, prinzipioz neko ondo ikusi genituen, hau da, pasatu dira hilabeteak, baina lau neurri horietatik bakarra gauzatu da, eta gauzatu den bakar horrek kezka sortu digu. Kezka sortu digu, porque no se puede hacer peor las cosas. Entonces, repito, no criticamos la medida, sino que criticamos el cómo, el que se dé por un volumen tan importante de 363.000 euros un contrato a dedo, incumpliendo los principios recogidos en la Ley de Contratos de Servicios Públicos. El contrato se hace con fecha, además, en agosto, un clásico, el 4 de agosto, y en cual se firma por parte entre Diputación y Tegra Wines Premium, y lo firman el señor Aguinaco y el señor Javier Ruiz de Galarreta en representación de esta empresa. El objeto es muy sencillo, es la creación de una identidad digital para los vinos alaveses, una central de compras y una plataforma de compra online. Y hay dos cosas que nos llaman mucho la atención. Primero, el por qué se hace sin concurso abierto, como establece la Ley de Concurso de Servicios Públicos, porque lo que se pretende hacer no es algo nuevo, no es algo que no esté en el mercado, no es algo que no haya hecho nadie, es algo, eso nos sorprende, y también el que se haya elegido, que nos parece extrañísimo, el contrato de patrocinio. Pedimos explicación y pedimos el expediente, y nuestra sorpresa es que en el expediente prácticamente no se argumenta el por qué se ha hecho de esta forma. O sea, simplemente se reduce a decir que conforme al citado artículo 168, la Diputación entiende que no existe competencia por razones técnicas, así como por protección de derechos exclusivos. Entonces, como no nos han dado explicaciones ni nos han argumentado este extrañísimo, por no decir maloliente, contrato, quisiera que hoy nos dé explicaciones o que nos anuncie que van a echar marcha atrás y que no van a desarrollar este contrato. Bien, lo he dicho en la primera intervención. Una cosa, aquí no, la comparecencia no estaba pedida para que nos explicara si el proyecto era necesario o no. Ya lo hemos dicho, nosotros entendemos que el proyecto en sí es interesante. También he mencionado cómo se plantearon en el Plan A en mayo. Diputación habló de cuatro medidas importantes de más de 1 millón de euros, de las cuales no se han, a día de hoy, están sin realizarse, ni acción y eventos promocionales de vinos y sidras, ni bonos de compra de alimentos a la vez de Silicaraba, ni asesoramiento de ventas de esto de vino, y la única que se ha ejecutado es este contrato. Bien, como me decía una agricultora el otro día en Rioja Alavesa, me decía, se les llena la boca hablando de Rioja Alavesa, siempre, les gusta venirse a sacar la foto, pero aquí estamos jodidas y jodidos, y lo que sabemos es que no nos ha llegado ninguna ayuda, y lo único que hemos visto es que la única ayuda le ha llegado al de siempre. Así me resumía un poco ocurrido. Bien, entonces, nosotros pedimos, al ver este contrato, es un contrato muy extraño, que llama la atención, que chirría, y por tanto pedimos el expediente entero. Esperamos el expediente encontrar justificaciones, argumentaciones del por qué se ha optado por adjudicarlo a dedo, ¿no? Entonces, nuestra sorpresa ha sido que no se justifica. Usted tampoco, en el turno que ha tenido anteriormente, nos ha dado explicaciones convincentes del por qué se ha optado por esta opción. Y cuando hablamos de que por qué no se ha hecho
¿Por qué ha habido adjudicación directa sin negociado y sin publicidad? Esto solo se puede dar cuando se dan dos circunstancias. O bien, que se haya hecho ya la oferta, no se presenta ninguna oferta y esta es la única empresa que se presenta y por tanto puede ser el caso. Y otra, cuando hay exclusividad técnica o protección de derechos exclusivos. Bien, nosotros entendemos que no existe ni uno ni otro elemento. Es decir, la primera, la de exclusividad técnica, eso no es cierto. Esto, lo que se pide aquí, en este contrato, lo de crear una página, crear una central de ventas, una plataforma, eso lo pueden hacer decenas de empresas. Y usted lo sabe, decenas de empresas. Es más, yo, y no sé si conocen algunas otras, pero yo conozco en este momento hasta dos proyectos muy similares que están en marcha en estos momentos. Y, por tanto, ustedes no han justificado en absoluto ese término de exclusividad técnica y simplemente lo único que dicen que a esta empresa fue quien ideó, defendió y presentó a las instituciones el proyecto de creación de la plataforma con una identidad digital propia y diferenciada en el mercado nacional. Oiga, que esto no es la fórmula de la Coca-Cola, que solo lo sabe esta empresa hacer. O que esto no es una vacuna única que puede salvar a la humanidad. Vamos a ser un poco de serios. Vamos a ser un poco serios. O sea, lo que plantean en este contrato es una cosa que puede hacerlo, vuelvo a decirlo, decenas de empresas. Y luego nos dice. Que bueno, que lo segundo es lo de la exclusividad, lo de, vuelvo a decir, eso lo acabo de decir también, o sea, no justifican en absoluto, deberían de hacerlo, el por qué para ustedes esta empresa tiene exclusividad o tendría exclusividad en una cosa de este tipo, ¿no? Entendemos, por tanto, que se ha forzado en exceso las posibilidades que ofrece el contrato de patrocinio publicitario, así como las posibilidades que ofrece la Ley de Contratos de Servicio Público, para acceder al procedimiento de negociado sin publicidad. Este tipo de arquitectura argumentativa, para eludir los procedimientos legalmente establecidos para la contratación pública, están expresamente proscritas por la ley, ya que dejan traslucir una intencionalidad de defraudar los procedimientos legalmente establecidos para otorgar a una determinada persona jurídica o física el correspondiente contrato. En este caso, para pagar a esta empresa, Tegraen Wines, el proyecto de creación de plataformas por 363.000 euros. Esto nos parece un escandaloso, por tanto, contrato dado a dedo y totalmente inaceptable. Hay, además, sentencias. Hay una sentencia, por ejemplo, del 2019, de junio de 2019, de la Junta de Andalucía, en la cual una empresa recurre porque se le da a otra empresa un contrato con lo mismo que dicen ustedes, porque es la única empresa que técnicamente puede hacerlo. Y le recurre a otra empresa y la Junta, en sentencia, le da la razón a esa otra empresa y dice, además, que los poderes adjudicadores que se acojan a esta excepción deben motivar por qué no existen otras alternativas, como por ejemplo la utilización de otros canales de distribución, incluso fuera del Estado miembro del poder adjudicador, o la toma de consideración de obras, suministros o servicios comparables desde el punto de vista funcional. Cuando la situación de exclusividad se deba a razones técnicas, estas deben definirse y justificarse rigurosamente para cada caso, cosa que no ocurre en este expediente. No existe ningún tipo de justificación y explicación que apoye esa supuesta exclusividad, señor Agnaco. Pero es que además se le da a una empresa, como ya se ha dicho, a un empresario que tiene intereses privados en el sector, que lleva unas marcas concretas de vino, que tiene incluso hasta él mismo una marca de vino, que lleva la empresa, que dirige la empresa Araes, que tiene ya una plataforma, que además de 10 denominaciones de origen. Y, por tanto, aquí hay también un conflicto de intereses. ¿Usted se imagina que vamos a hacer una plataforma para vender automóviles y que se la damos, por ejemplo, a una marca concreta, a Volkswagen, para que venda? No, pero va a ser para todas las marcas del mercado. Esto no es serio. ¿Usted cree que puede ser objetivo una persona que ya tiene unos intereses determinados y que lleva de Rioja Jalavesa, además, solamente 6 bodegas? Bueno, la tercera cuestión que no explica ni ha explicado es por qué se ha optado por este contrato de patrocinio.
Por ejemplo, en el año 2020, si vemos los contratos de patrocinio existentes, hay contratos con Baskonia, Alavés, Araski, Susena, Gastedi o Vuelta a España, más otro con Ryanair que tiene otra naturaleza. Y en estos casos hay una caracterización totalmente distinta, porque aquí lo que no es un club deportivo, ni es un club ni es algo un ente cultural, ni es una fundación benéfica. Se le contrata a una empresa para que dé un servicio. Y además no se especifica simplemente hay tres párrafos en los cuales si hay una explicación vaga y genérica, no se especifica el retorno que va a haber por ese patrocinio. Bien, entonces entendemos que en este caso, por tanto, aquí hay otro vacío. Esta empresa, desde luego, no tiene ni valores deportivos, ni valores culturales, ni benéficos. Tiene intereses legítimos, pero económicos y lucrativos. Y, por tanto, esto no queda claro en la documentación que se ha facilitado. Y, por tanto, porque además es ya una plataforma ya creada, una central de compras, a la que se le añade cierta publicidad o referencia de la Diputación de Álava, pero el contrato es proveniente de la creación de la central de compras, de una plataforma de compra online y una identidad digital, lo que se identifica plenamente con el objeto característico de un contrato de servicios y, a lo sumo, un contrato de suministro, debiendo, por tanto, regirse su adjudicación y preparación por los criterios establecidos en base a lo establecido por la Ley de Contratos. Y, por último, también llama la atención que se le concede la potestad de subcontratar todo, el 100% a terceros. Oiga, vaya chollo, pero démela. Es decir, esta empresa, si quiere, puede coger el teléfono, buscar en el mercado qué tipo otras empresas que puedan hacer este servicio y puede subcontratar hasta el 100% del servicio. Sorprendente. Otro argumento también que lo oímos al señor diputado era que la pandemia pues exigía actuar rápidamente y que, por tanto, no vamos a hacer un concurso abierto. Vamos a hacer, porque esto nos va a llevar demasiado tiempo, y que esta era una justificación. Bien, desde mayo en que se publicó el plan al que se anunció esta medida, han pasado ya 5 meses. Si se hubiera, en aquel momento ya se hubiera iniciado el procedimiento de licitación y demás, y se hubiera hecho de forma rápida, urgente, esto podría estar ya en marcha o podría estar, por lo menos, muy avanzado, cosa que en este proyecto, a día de hoy, a 15 de octubre, todavía no sabemos nada del proyecto ni está nada en marcha. Y, por tanto, podemos concluir diciendo que ninguno de los motivos que la ley establece como necesarios para acudir al procedimiento negociado sin publicidad se dan en el caso que nos ocupa. Entendemos, por lo tanto, que debe de anularse, este contrato por haber prescindido del procedimiento legalmente establecido y subsidiariamente anulable por incurrir en clara infracción de la legalidad reguladora de la contratación del sector público. La Diputación, entendemos que no puede dar cobertura a este contrato, debe dar marcha atrás. Este contrato debe ser inmediatamente suspendido y proceder a un nuevo proceso de licitación, garantizando la concurrencia de todas aquellas personas que estén interesadas, incluso la actualmente adjudicataria. Esto entendemos que lo debe hacer Diputación por transparencia, por código ético y por una buena gobernanza abierta. En definitiva, entendemos que estamos en un claro caso de clientelismo político, algo que nos retrotrae a épocas pasadas. La buena gobernanza, la transparencia y los códigos éticos, de los que tanto presumen, son incompatibles con este contrato. Este contrato nos parece una vergüenza y entendemos que hace además un flaco favor a un sector tan afectado como es el sector del vino de Rioja Alavesa. Esperemos, por tanto, que en esta segunda intervención nos argumente los vacíos que, desde luego, tiene el expediente en los asuntos que he mencionado. Muchas gracias, señor Fernández de Pinedo. Es el turno.